66 sobre 100. ¿Cómo se lee o escribe? Empezamos con el de arriba, que lo escribimos como se pronuncia. 60 y 6. Y como debajo hay un 100, ponemos centésimos. Ya está, 66 centésimos. La s se coloca al final cuando el número que está arriba es mayor a 1. Sí. Por ejemplo, si fuera abajo 7, pondría 66 séptimos. Si abajo fuera 9, 66 novenos y así. Fin.